Bienvenidos, hermanos. Celebramos hoy el quinto domingo de Pascua. Con alegría y ganas de vivir la nueva vida en Jesús, participemos en esta Santa Misa, pidiéndole al Señor que nos conceda experimentar de nuevo su amor y con ese amor, amarnos los unos a los otros. Con alegría empecemos nuestra liturgia cantando. Comencemos nuestra celebración poniéndonos en manos de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios vive en medio de su pueblo, planta su tienda entre nosotros en su Hijo Jesucristo. Que este sea nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros, y que esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Si les pidieran ustedes definir lo más típico y característico de nuestra comunidad cristiana, podría decirse de nosotros como de los primeros cristianos, miren cómo se aman unos a otros. De acuerdo con nuestro Señor, la señal característica de los discípulos debería ser que nos amáramos unos a otros como Él nos ha amado. Reunidos como estamos aquí para el banquete eucarístico del Señor, banquete de amor, pidámosle que nos ayude a amarnos unos a otros como Él nos amó. Y al iniciar la celebración agradecemos a Telemundo, Canal 2 y al Canal 13, el Canal de la Familia, por la transmisión de esta Eucaristía. Al diácono Pablo Torres, que hoy nos acompaña, al coro Impacto Borincano de la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Canóvanas, a los caballeros de Colón y damas colombinas del Consejo San Juan Bautista 1543. Y recuérdense que esta Eucaristía también puede verse por internet y escucharse en Radio Paz AM81. Dios nos ha amado mucho más de lo que podemos imaginar. Pero ¿en qué medida hemos respondido a su amor? ¿En qué medida también hemos respondido al amor de los hermanos? Reflexionemos y si no hemos correspondido a ese amor, pidamos perdón a Dios. Y decimos arrepentidos: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor,
Oremos. Oh Dios, Padre amoroso, tú hiciste que tomáramos conciencia de la profundidad de tu amor cuando tu propio Hijo Jesús entregó su vida por nosotros. Él nos pide que nos amemos unos a otros como Él nos amó, sin medida y hasta el fin. Y sin embargo, nuestro amor parece frágil y voluble, siempre se nos queda corto. Danos, Padre bondadoso, un poco de tu mismo amor, que sea un amor confiable y duradero como el tuyo, siempre respetuoso de los demás, siempre inventivo y nuevo, y que se arranque de sí mismo para alcanzar a los hermanos, especialmente a los pobres y a los no amados. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la primera lectura vamos a escuchar cómo Pablo y Bernabé exhortaban a las comunidades evangelizadas por ellos a perseverar en la fe y a superar las tribulaciones. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar muchos para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designa presbítero, oraban y ayunaban y lo encomendaban al Señor. En quien había creído, atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Talía y allí embarcaron para Antioquía, de donde había enviado con la gracia de Dios a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, le contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto los gentiles las puertas de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre jamás, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. Aleluya. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado, tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. La segunda lectura nos hace una invitación a la esperanza, asegurándonos que algún día todo será nuevo y para nuestro gozo en Dios. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis.
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la última cena, Jesús lega a sus discípulos el mandamiento del amor como su testamento. Este amor es la clave para un mundo nuevo. De pie, cantemos con mucha alegría el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy como un gran resumen, ¿verdad? Si pudiéramos decir, del trabajo apostólico de los primeros tiempos de la iglesia, ¿verdad? Que van haciendo los apóstoles, van abriendo comunidades cristianas, a unos dejan como presbíteros. Por otro lado, el libro del Apocalipsis, Juan tiene como una especie de visión, ¿verdad? Narrada ahí de una manera muy bonita, como es el típico del libro del Apocalipsis, lleno de simbolismo. Pero no me voy a centrar mucho en ello, en ninguna de esas dos lecturas, sino en la del Evangelio, que es la más corta prácticamente de hoy. Si yo le preguntara a ustedes, ¿verdad?, quienes me ven, quienes me escuchan, ¿cuál es el símbolo que distingue a los cristianos? Pues pensaríamos seguramente, llegaría a nuestra mente el símbolo de la cruz. Porque el cristianismo tiene un símbolo, ¿verdad?, es la cruz. Como el judaísmo tiene una estrella de seis picos y los musulmanes tienen una media luna. Así como que las religiones tienen sus símbolos. Pues está bien, eso es un símbolo físico, si pudiéramos decir material. Sin embargo,
El distintivo del cristiano es el amor. Ya lo ha dicho el Evangelio, yo no estoy diciendo nada nuevo ni estoy contradiciendo nada, sino pues el Señor lo acaba de decir. Aquellos que son mis discípulos se distinguen por el amor. Ámense los unos a otros como yo los he amado. Hablando un poco también de símbolos, para que veamos, los primeros símbolos que usaron los cristianos cuando nace la iglesia no eran cruces, por ejemplo, porque las cruces estaban, era prohibido, imagínense, era en un sitio poner una cruz, era ya delatarse cuando en los primeros 3-4 siglos el cristianismo era perseguido. Incluso los símbolos que usan son panes, peces dibujados, un pastor joven con una oveja al hombro, pavos reales, leones. Todo eso eran símbolos cristianos. Es decir que incluso el primer símbolo de los cristianos no fue necesariamente la cruz. Eso va a ser después del siglo IV, por ahí, es que se empiezan a poner cruces. Y luego después los crucifijos, o sea, poner el cuerpo de Jesús sobre la cruz. O sea que en sí, ese símbolo que nosotros tenemos como de la cruz, como el símbolo del cristianismo, empezó mucho después del nacimiento del cristianismo. Entonces, ¿qué distinguía a los cristianos? Una cruz, no se podía llevar, no se podía poner. ¿Qué distinguía a los cristianos? El cómo se amaban y el cómo amaban a los demás. ¿Por qué? Porque en los libros de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, la gente se admiraba cuando veía ese grupo que decía seguir a ese Cristo. Y la gente decía, mira cómo se ama, mira cómo se quiere. Y era cierto, las narraciones dicen que compartían todo, que se preocupaban por los huérfanos, por las viudas, que nadie pasaba necesidad, que eran de muy buen trato, muy caritativo. Y eso llamaba mucho la atención. Luego vinieron símbolos y otras cosas, ¿verdad?, que demostraban visiblemente que había gente que seguía a Jesús y sobre todo se quedó el símbolo de la cruz, ¿verdad?, que tiene un sentido muy hermoso, ¿verdad?, por ser ese el lugar donde el Señor dio la vida por nosotros. Pero no debemos olvidar que aunque nosotros no nos pudiéramos poner cruces, aunque viviéramos en un país donde eso ahora mismo estuviera prohibido, el símbolo nuestro y el distintivo de nosotros es el amor. Un amor que es distinto muchas veces al amor que predica el mundo, al amor que cantan las canciones, ¿verdad? En el mundo antiguo donde nació nuestra religión, habían palabras distintas para hablar del amor. Y había una palabra que, filios, que era el amor como de amistad, el amor de cariño. Por eso nosotros hablamos de filosofía, el amor por la sabiduría. O sea, hay palabras que tienen esa raíz. Pero había otra palabra que usaban los griegos también, eros, que hablaba de un amor, pero un amor que era como más pasión, un amor que de más placer y de más gozo. Sin embargo, los primeros cristianos no usan filios ni usan eros para hablar del amor cristiano, sino que usan otra palabra, agape, o ágape, a veces como dice la gente, agape, era la palabra griega como que la convirtieron en la forma de amar que nos legó Jesús, el amor de agape. Ese amor que no era, no te aprecio porque soy tu amigo, porque el Señor dijo que hay que amar hasta el enemigo, ¿verdad? No es un amor que necesariamente busca el gozo y el placer, porque no es un amor que busca necesariamente ser correspondido o pagado, porque el Señor amó sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Que eso tiene de suyo esos tipos de amores, el de filios y el de eros. El amor de agape es el amor que piensa en el otro, que se preocupa en el otro, que su intención es la felicidad del otro, sobre todo de aquel que está más necesitado también del amor. No con el amor de filios, que yo te aprecio a ti porque tú me aprecias a mí, o sea, somos amigos, o sea, hay un amor ahí correspondido, no. Es otro tipo de amor. Y bien, los cristianos lo acuñaron como el distintivo
o la manera de amar de Jesús y de amar del cristiano. Y así debe ser también nuestro amor. Vuelvo y repito, tanto que se habla del amor, tantas páginas que se han escrito, poesías, canciones, tantas cosas, ¿verdad? Mas el Evangelio también nos habla de ese amor exquisito que es el amor de Jesucristo. Y que debe ser, vuelvo y repito, el amor que nosotros también cultivamos. Ese amor nosotros le llamamos en sentido cristiano también caridad. Y caridad no es dar limosna, ¿verdad? Caridad es el amor que es todo donación, el amor que es todo entrega, ese amor que sobre todo se expresa, como decía ahorita, con aquel que lo necesita más, ¿verdad? Y la iglesia expresa el amor, la iglesia, y me refiero a nosotros todos los cristianos, expresamos el amor ese que Dios nos quiere, tiene, compartiendo con el que menos tiene, ayudando al que sufre. O sea, y en esto el Evangelio también ponía como juicio, ¿verdad? Estuve enfermo y me fuiste a ver, estuve preso y me visitaste, desnudo y me vestiste, ¿verdad? Porque sí sería bonito decir, ay, yo amo a todo el mundo, ay, yo quiero, ay, me da tanta pena con esa persona, pero no, el amor de nosotros no es el que me da pena, sino es que es como yo alivio el sufrimiento ajeno, como yo aquel que menos tiene comparto para que tenga menos hambre, menos sed, esté vestido, ¿verdad? Aquello que decía la palabra. Y como dice el mismo Evangelio, por el amor seremos juzgados. Entonces, el amor nuestro no es solo un sentimiento, sino es un amor que se concretiza. Es un amor que se hace efectivo. Y ese es el amor que tenemos que cultivar. Y es el amor por el que tenemos que ser nosotros reconocidos. A lo mejor nosotros no pudiéramos de otra manera distinguirnos en la sociedad que no fuera sino que amando. Y eso es lo que tenemos que seguir ganando en esto. Muchas veces los cristianos somos vistos, y últimamente ciertos comentarios que escucha uno por ahí, como gente rara, como gente que no dialoga con la cultura, como que vivimos como en contra de la sociedad, se nos tilda de retrógrados, de sabe Dios qué cosa, ¿verdad? Un poco a veces porque también nos los hemos buscado, porque a veces presentamos un cristianismo intolerante, un cristianismo como pareciera cerrado, un cristianismo que más que presentar la belleza del Evangelio, busca cómo insistir en el pecado y en la condena, ¿verdad? Entonces, claro, después no nos quejemos, si luego nos señalan como personas que no dialogamos, como personas intransigentes, como personas que andamos más predicando el infierno que el cielo, o personas que andamos predicando más el juicio de Dios que su misericordia. ¿Sí? En esto tenemos que también nosotros dar pasos y convencernos que ese es nuestro signo, que la gente dijera, ese es cristiano y yo quiero ser como ese, como esa, porque mira qué buen trato tiene, mira qué amable es, mira qué paciente es, mira qué generoso es, mira qué bueno se comporta, mira qué buen padre es ese hombre, mira qué buena esposa, mira qué buenos hijos, mira qué buen empleado tengo, qué honesto, qué trabajador, ¿verdad?, en quien puedo confiar. Esos son los distintivos del cristiano. Si nosotros fuéramos así, yo creo que otra fuera la historia. Pero muchas veces nosotros hemos hecho consistir más en el distintivo del amor que en el distintivo de cosas visibles, símbolos, ritos, formas, que eso si no va acompañado con el amor se vuelve vacío. Y ciertamente, yo el otro día hasta en mi Facebook ponía, devoción sin caridad no es devoción, espiritualidad sin caridad no es espiritualidad. O sea, donde no hay caridad, donde no hay amor, hasta mi devoción resulta un rito vacío. Si yo me canto muy espiritual y luego mi postura es rígida, de condenatoria, mi postura es siempre señalando el mal ajeno, siempre pareciera yo un fiscal de los demás, ¿qué espiritualidad es esa? Eso no es espiritualidad cristiana.
Vuelvo y repito, devoción sin caridad no es devoción. Espiritualidad sin caridad no es caridad. Y aquí hay que seguir caminando y hay que seguir pidiéndole a Dios que nos ayude a tomar posturas cada vez afianzadas en el amor, en la misericordia, en el perdón, más que en esa cierta postura dura, rígida. Uno puede ser en la vida muchas cosas. Uno puede tener muchísimo éxito. Uno puede saberse tantas cosas de religión y de teología. Pero sin amor, eso se vuelve también vacío. Hay gente que tiene éxito. Hay gente que pareciera que le sonríe la vida, pero no tiene amor. No tiene amor. Y es por eso que a veces uno se extraña. ¿Y cómo esas personas que pues, tienen éxito? Si esas personas parece que le va bien y de momento esas personas tienen unas vidas tan vacías. Porque no se trata la vida de estar solo buscando el éxito y el bienestar. Hay necesidades más profundas que el bienestar y el éxito no colman. Y esa necesidad profunda es la de que amar y ser amado. Amar y ser amado. O sea, eso es lo más básico de todos nosotros. El que diga que no necesita que lo amen, miente. Todos necesitamos que nos tengan cariño. Pero también todos necesitamos amar. Y eso, quien no ama se atrofia. Quien no ama se cierra a la oportunidad, a la belleza que da el amor. El amor hace que hasta los días más difíciles parezcan gloria. Que el amor brinda creatividad a la vida. El amor brinda aliento, ilusión. Pero si yo me cierro en sí mismo, soy egoísta, soy incapaz de darme a los demás, pues claro, la vida no me resulta placentera. No hallo sentido a la vida, no encuentro gozo cada día. No encuentro alegría ni paz en mi corazón. El amor tiene de suyo que mientras más se da, más se tiene. El amor tiene de suyo que no escasea, ¿verdad? El amor tiene de suyo que siempre se puede encontrar. El amor de suyo tiene que yo quien ama y quien nos sentimos amados, ese amor siga creciendo. No que se vaya marchitando, no que se vaya acabando, si es verdadero amor. Así que si nuestro amor se marchita, si nuestro amor se acaba, ¿será verdadero amor cristiano? ¿Será el ágape? ¿O será solo filios? Te tengo cariño, llevamos una amistad, pero las amistades que acaban a veces pasan. O mi amor sobre ti es como pasión, es como el eros, es una búsqueda de placer. Y cuando ya no haya placer, y cuando ya no haya ese gozo que produce, entonces, ¿qué pasó? Que no era el amor cristiano, no era el amor que es entrega, que es abnegación. Es un amor que también es sacrificio, pero un amor que también produce felicidad. Y tenemos que insistir que el amor cristiano sí es sacrificio, pero el amor cristiano produce felicidad, produce alegría, gozo y paz. Y el Señor nos los ha atestiguado con su propia vida. La vida de Jesús no es la vida de una persona triste y amargada. La vida de Jesús fue todo entrega. Y por eso fue un hombre tan libre, que gozaba, que reía, que sufrió, pero que también nos compartió el gran amor que nos tenía. Y ese amor quiere que nos lo demos unos a otros. Por eso seremos sus discípulos. Que el Señor les bendiga. Amén. Y vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe en Dios diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero de la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, la señal de los cristianos es el amor. Movidos por ese amor, pidamos a Dios Padre por toda la humanidad. Y a cada petición vamos a contestar: Señor, inflámanos en tu amor. Señor, inflámanos en tu amor. Por la Iglesia, para que siga anunciando con obras el mandato del amor y el mundo acoja ese mensaje, oremos. Señor, inflámanos en tu amor. Por los líderes de las naciones, para que tengan prudencia, integridad, lealtad y transparencia para erradicar la corrupción de la vida social y el gobierno, oremos. Señor, inflámanos en tu amor. Por todas las víctimas de la violencia, el terrorismo, el maltrato físico o psicológico, la discriminación o marginación, para que el Señor ponga en su corazón amor y perdón a fin de que no paguen a sus agresores del mismo modo, oremos. Señor, inflámanos en tu amor. Por los causantes del mal en el mundo, para que el resucitado toque sus corazones y los restaure, a fin de que la paz y la concordia se difundan para hacer un mundo nuevo, oremos. Señor, inflámanos en tu amor. Por los que estamos compartiendo esta Eucaristía, para que caigamos en cuenta que al recibir a Cristo Eucaristía exige servir y amar de verdad, oremos. Señor, inflámanos en tu amor. Padre, que exaltado a tu Hijo nos abriste el camino de la gloria, oye nuestras oraciones e infunde en nuestros corazones tu amor y haz que aguardemos tu venida, amándonos los unos a los otros como tú nos amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la salud de Doris Natal, Elmin Figueroa, Rafaela Ortiz, Irma Torres, Pedro José Torres, Francisco Sepúlveda, Elidia Pérez, Petronilo Alvarado Ortiz, Engracia Sáez, Petra Rivera, viuda de Marrero, María Salas, Ricardo Salas, Oscar Vélez Ocasio, Juan Andino Figueroa, Mari Torres de Osorio, Carmen Idianis Morales, Oscar Vélez Ocasio, Michelle Bersley, Héctor González, Alfredo Rosa, Alba Violeta Morales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el aniversario de Irma y Elmer Figueroa, y por una intención especial a la Divina Misericordia, por nuestros amigos y amigas de Tereoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos por el eterno descanso de Sor Imelda Lugo, Alexis Morales Medina, Elena Carrasquillo Lebrón, Cira María La Santa Rolón, Pedro Julio Jackson Morales, Carlos M. Gil de la Madrid, Emma Rodríguez, Severino Soto, Carmen González,
Lidia de Jesús del Valle, Ariel Marrero Rivera, Margarita de los Santos, Julia Negrón, difuntos de la familia Cordero Ojeda, difuntos de la familia Agosto Ríos, Alejandrino Casio, Eduviges La Santa, Noemí Figueroa, Rosita Calzada, Carmen Torres Ortiz, Juan Alvarado Hoyos, José Martínez, Carmen M. Vázquez, Valery Sofía, Carelis Rosario, Goyita Rosa Vázquez, Adanivia Pérez y Manolo Sánchez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios de esperanza siempre fiel, ¿cómo querríamos que el pan que vamos a comer en esta Eucaristía fuera pan de paz y bienestar para todos? Pero para algunos es todavía pan duro de lágrimas e injusticia. ¿Cómo querríamos que la copa que vamos a beber fuera copa de unidad y de alegría, pero con frecuencia es todavía para muchos copa amarga de desigualdad, de discriminación y tristeza? Que este pan y vino que te presentamos sobre el altar se convierta para nosotros en tu Hijo Jesucristo alimento y bebida divinos, que nos den fuerza para construir todos juntos un mundo mejor, pues eres nuestro Dios y Señor, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: santo es el Señor mi Dios,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Gracias. Este es Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, que hoy nos recuerda a sus discípulos, ámense como yo los he amado. Dichosos nosotros a comer este pan de vida y amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El que vive de amor,
Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Y no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Padre amoroso, la Eucaristía que hemos compartido es para nosotros el signo y la prueba de que podemos aprender a amarnos unos a otros como Jesús nos amó, sin medida y hasta el fin. Gracias por el amor que nos has mostrado. Que nuestro amor dé testimonio de todo el amor que hemos recibido de ti, para que nuestros esfuerzos por difundir tu justicia y alegría lleve a los hermanos a reconocerte como el único Dios verdadero y a acoger y aceptar gozosamente a quien tú nos has enviado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de terminar la Eucaristía, agradecemos a Telemundo, al Canal 2 y al Canal 13 la transmisión de esta Eucaristía, también al coro Impacto Borincano de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar en Canóvanas. Muchas gracias al diácono Pablo Torres, que también ha colaborado hoy, y a los caballeros de Colón y damas colombinas del Consejo San Juan Bautista 1543. Recuérdense que esta misa también puede ser vista en el internet y escuchada en Radio Paz AM81. Y vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sabe.